Muy buenos días, raneadores. ¿Qué tal estáis? Espero que bien, de fruta madre. Muchas gracias por todas las preguntas que hemos recibido. Cada piloto estará contestando una, salvo la pregunta del día, que esa la vamos a contestar todos. ¿Y cuál es? Pues es, ¿cuál es el coche de nuestros sueños? Que a mí se me olvidó contestarla, así que os lo digo ya. El coche de mis sueños es un Infiniti. Cualquier Infiniti, me da igual. Mientras que sea Infiniti, me vale. Y bueno, en el día de hoy vamos a correr en la pista de las Rozas, que era carrera de resistencia, o sea, 45 vueltas. Creo que es la más larga de todas, porque en Madrid hacemos pero de 35 vueltas cuando nos toque la resistencia. La gracia está que esta vez se supone que era resistencia en sentido directo, pero así de repente, porque sí, nos lo cambiaron a sentido inverso, que para mí es genial porque es mi trazado favorito de todos los posibles que hay en todos los circuitos del Sainz, así que genial. Y bueno, como yo soy así de super guay, pues para ver cómo es la pista en invertido, pues he cogido las imágenes que tenía en directa de que me pasó Quique Nogales y les he dado la vuelta, así que bueno, ese es el sentido inverso. Primero tenemos la curva, que es la última del directo, pues es la primera del inverso, os lo imagináis, ¿no? Que por cierto, como la salida era lanzada, hasta que no pasábamos esa primera curva, no podíamos adelantar a la gente. Aquí vemos eso, la bajada del puente, cuidado ahí porque mucha gente se iba. Creo que hubo gente que se fue, yo sí que me fui, pero la libre. Y ya está, esa sería la ¿Qué tal? Vemos que no te has dormido, has llegado de los primeros. Sí, aquí estamos para otra prueba más. Tenemos pregunta de los raneadores y es, ¿cuál ha sido tu mayor logro en estas competiciones? En estas competiciones de karting, bueno, en concreto además aquí en el Carlos Sainz, mi mayor logro fue una victoria hace un par de años. Así que muy emocionante, ¿no? La verdad es que sí, de no haber hecho nunca siquiera un podium, a un día tuve suerte que me tocó un car bueno y estaba fino y hice la pole y gané la carrera. Vale, y la pregunta del día es, ¿cuál es el coche de tus sueños? No tengo ningún así coche prototipo ni nada. Actualmente no tengo coche, carnet tengo pero no tengo coche. Así que me vale casi con cualquiera. Bueno, Miguel, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí de buena mañana, a las 8 de la mañana, las Rozas. Tenemos una pregunta de los raneadores y es, ¿cuántos monos tenéis y si son cómodos? Pues tengo 3, 2 son prácticamente iguales, solamente varía la talla y son muy muy cómodos. Yo tengo otro de equipo HKT en el que estuve hace tiempo, que es el único que paga. Y ese también cómodo, de hecho haber sido por eso. ¿Los otros te los han regalado aquí por...? Sí, los otros por ganar el campeonato aquí en 2018 y 19, pues me lo tienen. Y sí, muy cómodo. Y muy bonito. Y la pregunta del día, ¿cuál es el coche de tus sueños? Tengo muchos, pero me gusta el Lamborghini. Bueno, sí, el Lamborghini Aventador o el Ferrari 458, creo que es, o no sé. Cualquiera de esos, o sea, y con que sea un Ferrari que no me guste, ¿sabes? También me vale, también es de mis sueños. Estamos con Iván Pastor. Sí. Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que más detestas o lo que menos te gusta de las competiciones? De las de Carlos Sainz, la hora de empezar, a las 8. A las 8. Pero luego tienes la mañana para ti solo, o sea, a partir de las 11 o así. Ya, pero la hora de despertarse, ¿sabes? Pero no es lo mismo despertarse para el instituto que despertarse para... A ver, ya claro, te despiertas con más ganas, ¿sabes? Pero no... Pero sigue siendo... ¿Sabes? Y la pregunta del día, ¿cuál es el coche de tus sueños? ¿Coche de mis sueños? El que tenga de todo, ¿sabes? O sea, no... Coche de mis sueños, nunca me he puesto a pensar en eso, la verdad. Bueno, estamos con Lucas. Tenemos una pregunta de los raneadores y es, si en caso de que haya una explosión, el traje que llevas, si te protege del fuego. A ver, es un traje que está especializado para conducir y no solo es para estar cómodo y para protegerte el cuerpo, sino que también este traje creo que sí que lo es, aunque no por mucho tiempo, es indifus. Es decir, que aunque te quemes por fuera, no te quema lo que es la piel por dentro, ni te quema a ti mismo. Así que tienes, yo creo que de 10 a 15 segundos para poder alejarte del fuego y que te apaguen el fuego si es que tienes algo por ahí puesto. Aunque también
kilómetros ya en la Fórmula 1, estuvo creo que 27 segundos por ahí metido. Así que sí, yo creo que no te pasaría nada si sales rápido, pero claro, si te quedas ahí mucho tiempo, a lo mejor ya te quemas un poco la cara o alguna parte del cuerpo. Y la pregunta del día es, ¿cuál es el coche de tus sueños? A ver, ¿a quién no le gusta un Ferrari o algo así? Pero, por ejemplo, a mí un coche que me gustaría tener ahora que se están poniendo de moda y tal es un Tesla, un coche eléctrico ahí que esté guay, aunque sea caro, pero yo qué sé, lo preferiría. Bueno, estamos aquí con Julián. Tenemos una pregunta de los raneadores y es, ¿cómo haces para bajar la tensión antes de las carreras? Bueno, tampoco te creas que me pongo muy nervioso, lo único que antes de salir intento concentrarme, vaciar un poco la cabeza, interiorizar el circuito y un poco más. Vale. Con eso ya tiramos adelante. Y la pregunta del día es, ¿cuál es el coche de tus sueños? No cabe una única respuesta, depende. Los Bugatti, el Chirion. También me gustan los todoterreno estilo crawler, americanos. No sabría decirte, muchos coches, depende de lo que vaya a hacer. Tenemos pregunta de los raneadores y es si hay alguna comida especial, o sea, si tienes que comer algo diferente el día antes de la carrera, restricción de alimentos. Pues yo antes de la carrera normalmente un vaso de leche para frío, para espabilarme. Y no hago ninguna dieta en especial, solo intento cuidarme como sano y me preparo físicamente para la carrera. Vamos, como para cualquier otro deporte, sí, ¿no? Sí, como para cualquier otro deporte. Y la pregunta del día, ¿cuál es el coche de tus sueños? Dodge Challenger. Bueno, Mario, tenemos una pregunta de los raneadores y es si tienes algún ritual, si haces alguna oración antes de salir a competir. Tengo pocos, lo único que hago es me coloco muy bien todas las cosas en el coche, casco a la derecha, me subo por la izquierda del coche y ya ahí me intento sentar, me pongo el cinturón y estoy sin ponerme el casco 30 segundos quieto, mirando la nada, concentrándome y poca cosa más. Luego a veces cuando voy corriendo tengo el elefante aquí, que es mi amuleto de la suerte, y bajo un poco el casco para notarlo y saber que está ahí. Pero bueno, son un poco manías estúpidas, ¿no? O sea, al fin y al cabo, lo que acabas haciendo es por tus propios méritos. El elefante solamente te da ánimo. Y la pregunta del día, ¿cuál es el coche de tus sueños? Mustang. Bueno, el Mustang que sea alcanzable. El coche de mis sueños es un Panamera, Porsche Panamera. Principalmente porque sacaron una canción de trap hace unos años, que la canción era me compré un Panamera y mi sueño es ir por mi barrio con esa canción y con el coche. Y con el coche. Gilipolleces. Y una última cosa, que hoy es el cumple de Cristian. Cristian, felicidades. No te conozco, pero muchísimas felicidades. Que cumpla mucho más y que siga siendo tan amigo Aymara. Bueno, estamos con Carlos Peláez. Tenemos una pregunta de los raneadores y es ¿qué requisitos de salud te piden para poder competir en estas carreras? Bueno, lo más importante es no estar bajo los efectos de las drogas o el alcohol para podérselo pasar bien y no hacer tonterías, porque no son coches de choque y entonces no podemos hacer daño si estamos bajo los efectos de drogas o alcohol. Pero así más de salud tampoco... De salud, pues no, algún medicamento fuerte, pero nada, eso es para todos los públicos. Bueno, no tener COVID, bueno, o sea, no tener virus, COVID, claro. Virus T, vamos a decir virus sí. T. Eso es. Y otra pregunta, la pregunta del día es, ¿cuál es el coche de tus sueños? El coche de mis sueños, yo creo que sería un Porsche 911, soy un clásico, 911 Turbo. Vale. Y bueno, ya para terminar, hacemos publicidad a tu autoescuela, ¿no? Merinero, la mejor del mundo entero. Vale, pues estamos con Juan Bonilla. Tenemos pregunta de los raneadores y es si, o sea, si se cambian los neumáticos, ¿cuánto tiempo se tarda en cambiarlos? No sé, a ver, es que depende, o sea, depende de la... las ruedas y todo, es que es muchos factores, que no tengo ni idea realmente. Pero vamos, aquí en este campeonato no hay cambio de neumáticos. Vale, habrá cambios una vez a cada
bueno, sí, cada un año, yo qué sé, yo no lo sé. Sí, no, que los cambian, pero cuando competimos no cambian los neumáticos. No, no los cambian cuando competimos. No es como en Fórmula 1 de... No. Porque aquí no hay ni blando, ni super blando, ni hiperblando, ni duro, ni nada. O sea, aquí solo hay un compuesto y a jugar. Y eso, claro, te subes al car y tiras con lo que tienes y... Y pasa la vuelta. Y la pregunta del día, ¿cuál es el coche de tus sueños? ¿El coche de mis sueños? Sí. Pues el McLaren. Vale, y ya un poco ya preguntando las sensaciones en el calentamiento, ¿cómo te has sentido? Me he sentido bien, la verdad, aunque me he sentido cansado, pero yo creo que si voy más tranquilo y no voy tan agresivo, creo que puedo ir más menos cansado y podré hacer mejor la resistencia porque es una carrera muy larga. Aquí no se acaba hasta que acaba la carrera. Okay, ¿cómo te has sentido en la carrera? Bueno, ahora el calentamiento de momento va bien. Espero que ahora se caliente más la pista y podamos correr más rápido y mejorar. Y la pregunta del día, ¿cuál es el coche de tus sueños? No sé yo, ¿eh? Yo es que me conformo con mi Audi. ¿Tienes un Audi? Sí. Ah, pues ese mola. Bueno, estamos aquí con Fran, que hizo una gran actuación la carrera pasada. ¿Cómo te ves en esta carrera? En el calentamiento que hemos hecho de 5 minutos, prácticamente no podía hacer nada, he hecho mal tiempo y espero que en la clasificación se me dé mejor para una buena posición de cara a la carrera. Nos han dicho justo último momento que va a ser invertida la pista, que tú habías corrido alguna vez en invertida. Sí, he corrido ya el año pasado en invertido y no se me da mal, pero hoy no me ha salido bien el día. Bueno, pero seguro que ahora en carrera, bueno, en clasificación todavía ya. Y luego carrera mejoramos. Perfecto. Y la pregunta del día, ¿cuál es el coche de tus sueños? El Porsche 911 GT3 RS. Ese ya lo han dicho. Pero vale, o sea, eso es que le gusta a mucha gente. Ya. Bueno, Miguel, ¿qué tal te has sentido en el calentamiento? La verdad es que sorprendido por el tiempo, porque yo me daba la sensación de que me estaba dejando tiempo yo y incluso me daba la sensación de que el car tampoco tira mucho, pero he visto el tiempo casi un 32-2, sacándole dos décimas a Robert y cuatro prácticamente al tercero. Tres y pico. Entonces, claro, no me puedo fiar ni mucho menos, pero bueno, a ver, la cosa ha empezado bien, así que a ver ahora la cual. ¿Qué tal te has sentido en el calentamiento? Bien. Los neumáticos me han dicho que estaban nuevos, entonces iba, no se ponía derecho el coche todo el rato derrapando, pero nada, vamos a intentar ahí adaptarnos y a ver qué tal se nos da la cuestión. ¿Y qué te parece que hayan cambiado el trazado de la pista a último momento? Me parece bien, porque así por lo menos está un poco más igualado. Sí, depende del caso, pero bueno, por lo menos en ese caso está perfecto. Así que a mí me parece genial. Como que pilla por sorpresa, ¿no? Un poco de... Claro, nadie se lo espera, así que por lo menos nos pilla a todos igual. Y la pregunta del día, ¿cuál es el coche de tus sueños? ¿El coche de mis sueños? Pues yo tengo muchos. Yo un Camaro me gustaría, un Mercedes SLS AMG también estaría muy chulo. Un Ferrari 458 Italia o un 355 Berlinetta. ¿Alguno de esos? ¿Cómo te has sentido en la clasificación? Bastante mejor que en el calentamiento. He realizado un cambio de car. No andaba el que tenía. Había hecho un 34-1 con el anterior y ahora he hecho un 32-9. No, claro, entonces sí que había algo en el... Sí. Porque 34-32 es... Es bastante, sí. Vale. Así que bien, contento. Mejora de un segundo, 1,2 o algo así. Sí, hombre, eso es bastante. Es bastante. Bueno. Pero bueno, a ver qué tal. A la final no entro ni de coña. Oh, pues yo menos. ¿Cuánto has hecho? ¿32-9? 32-9. No, yo he hecho 33-0, o sea que... Pero vamos, los 10 que están corriendo ahora me pasan seguro y he quedado octavo de mi sesión, soy el 18, así que nada. Bueno, pues nada, entonces te veré en la pista. Sí. ¿Cómo piensas afrontar la resistencia? Porque son 45 vueltas, ¿no? Pues constante, todo el rato, intentar hacerlo todo el rato igual. Intentar estar todo el rato concentrado, no equivocarme ninguna. Porque luego, aparte, el problema es que al ser invertido, nosotros tenemos ahí el panel que nos indica las vueltas, pero ¿tú cómo haces para enterarte? Porque claro, pasas dándole la espalda. Pues yo me voy enterando pues por el de atrás y por el de adelante. Si voy que me alejo, si voy que veo que me alejo por el de atrás,
es que voy mejorando. Si veo que me va pillando, es que voy empeorando. ¿Y cómo sabes cuántas vueltas te quedan? Pues no lo sé, eso es correr hasta que te digan. Hasta la bandera de cuadros, ¿no? Sí, es dar lo máximo en todo momento. Yo no siento los pies. No, espera, no te despelotes, no, que luego me censura YouTube. No, que se venga a Pero, un poco. ¿Cómo has terminado? ¿Sexto, quinto? Sexto. Salía. Bueno, bien. Tenía más ritmo que uno por delante, pero estaban por detrás todo el rato. Golpeando. Yo noto que en estas carreras vamos en trenecito. Sí, literal, así vamos. Pero pues, bueno, la próxima más seguro y mejor. Sí. Feliz cumpleaños, Cristian, que hoy es el cumpleaños de Cristian. Muchas felicidades, Cristian. Y no me verías el vídeo, y que vea el vídeo hasta el final. Claro, siempre hasta el final, ¿verdad? Siempre lo dices. Bueno, Julián, tú tienes que declarar algo. Bueno, que ha sido una experiencia muy divertida, el circuito inverso, pero la resistencia hay que ponerse en forma. Muy cansada. Aunque... ¿Y crees que más de cardiovascular o también de fuerza? De las dos. Pero sobre todo cardio, que me faltaba el resuello. Bueno, pero buena experiencia. Me alegro que te haya gustado. Eso, Fernando López, que quedó primero en la final B. ¿Es la primera vez que vienes aquí? No. Llevo entrenando aquí desde dos veranos. Estoy viniendo aquí desde hace dos veranos y pues bueno, aquí estaba entrenando, he corrido un par de veces y hoy he ganado. Guay. Bueno, pues enhorabuena. ¿Cómo te has sentido? Porque era inversa, era resistencia, o sea, 45 vueltas. Bueno, al final estaba sintiéndome un poco más cansado y un poco, a ver, sintiéndome que quería que la carrera parara, pero bien. Bueno, pues, y pregunta del día, ¿cuál es el coche de tus sueños? Pues yo creo que a lo mejor sería un Ferrari. Y rápidamente pasamos al podio. En tercera posición, Roberto de la Serna, uno de nuestros abonados al podio. En segunda posición, por primera vez en su vida, Juan Bonilla, gran actuación de Juan, que quedó segundo.
Y en primera posición, pues cómo no, ¿quién no va a ser en primera posición? Pues nuestro querido Miguel Cuenca, nuestro Hamilton particular, pero ya digo que se lo están poniendo cada vez más difícil. Y bueno, ahora vamos a estar hablando con cada uno de los tres primeros. Después yo daré mis impresiones y ya despedimos el vídeo. Espero que os haya gustado y os vemos en el próximo GP. ¿Cómo te has sentido? ¿Muy cansado? Ha sido difícil de batallar. Hemos tenido un coche muy competitivo. Y no ha quedado otra que desde el momento de la salida he visto que ha dejado la puerta abierta a Lucas y la he conseguido adelantar después de la chicana, en la entrada del túnel. He conseguido pasar el gol, ha sido de la primera vuelta a la próxima y zapando toda la carrera. Bueno, pues. Zapando y hemos conseguido hacer podio. Mejor de lo que esperaba al principio, por cómo iba a estar. Sacamos el podio, sacamos unos puntos importantes para el campeonato. Todavía quedan cuatro carreras. Enhorabuena, creo que es el primer podio, sí, puede primer ser. Podio. ¿Qué tal te has sentido? Pues muy bien, la verdad. O sea, la salida ha sido muy buena. Bueno, salida, no había casi salida. He intentado seguir a Cuenca, pero no he podido, iba demasiado rápido para mí. Pero luego me ha ido muy bien porque Lucas y De la Serna se estaban pegando y ha abierto un hueco bastante grande de 3 segundos que me ha dado la vida. Vale, guay. Miguel, yo, rápidamente, di. Rápidamente. Bueno, la verdad es que bien. He salido primero, me he podido escapar desde el principio. Y bueno, al final vuelta rápida por la victoria, así que para que guay. Muy guay. Vale, guay. Un último favor. Grábame saltando la valla, anda. Me acabo de dar cuenta de que yo no he declarado, así que bueno, rápidamente. Se me hizo menos larga de lo que yo esperaba, menos mal. Más que nada porque tenía gente por delante a la que había que intentar alcanzar. Salí a 11, adelanté, bueno, décimo primera, adelanté al décimo porque hice un fallo. Yo ahí esperando, siempre técnica de recoger cadáveres nunca falla. Y poco más divertida porque era inversa y yo amo la pista inversa. Y nada, que dadle like, suscribíos, felicitad a Cristian por su cumpleaños. Si no me seáis como Cristian y ves el vídeo, hasta el Le da el botón del volumen. Ah, ya.